Bueno, este es el intro de la carrera legendaria de ASIC que estamos presentando el día de hoy. Bueno, vamos al maratón de Londres de 1996. Recuerden, amigos, que en esa ocasión Dionisio Cerón la ganó en el 94, la ganó en el 95 y ahora trataba de hacer el triplete en 1996. Así que vámonos a las acciones del Maratón de Londres, la carrera legendaria de ASICS, aquí en Martes de Fondo de Maratón TV. Corre video, aquí la estaré comentando con ustedes. Todo listo aquí en el 96, en Londres, Inglaterra. Listo para ver el Maratón de Londres de ese año, con grandes competidores internacionales, amigos. En esa competencia teníamos, se presentaba Dionisio Cerón como el campeón defensor. Estamos específicamente el 21 de abril del año 1996, ahí en Londres, Inglaterra. La gente ya esperando la salida de la competencia. Un video especialmente para ustedes, amigos, aquí de los archivos de Juan José Martínez, pasándole a ustedes lo que es el Maratón de Londres del año 96 en la carrera legendaria. Seguimos recordando a nuestros grandes atletas. Y bueno, ahí teníamos también a varios competidores ya preparándose. Y bueno, todo listo para la salida. Estaban ya los corredores de élite al frente, empezando a formarse para lo que era la salida. Vamos a ver si identificamos. Ahí está el número 10, Eamon Martin, el inglés, que venció un año previo, en octubre, venció a Carlos Bautista en el Maratón de Chicago, alzándose con la victoria. El número 10 es Eamon Martin, uno de los favoritos, el británico, en esta edición. También está el español Antonio Serrano, ahí lo vemos, Antonio Serrano. Vemos por ahí también a Eddie Hellebuck, el corredor de Bélgica. También por ahí vemos a otro competidor mexicano, Germán Silva Martínez de México. Ese es Antonio Serrano, tremendo corredor español que estaba buscando correr en el rango de 2 horas 8, 2 horas 9 minutos en este maratón en Londres, Inglaterra. Así que, amigos, estamos en el Maratón de Londres del año 1996, la carrera legendaria. Ahí están acercándose ya los corredores de élite al frente, tratando de irse de la mejor manera posible al inicio de la competencia, agarrando un ritmo muy fuerte y aprovechar lo que es la altimetría de Londres, que está muy baja y sobre todo está excelente para hacer marcas. Estamos recordando el Maratón de Londres del 96 con la actuación de dos mexicanos, Germán Silva y Dionisio Cerón, quien la había ganado este último las ediciones 94 y 95 y quería hacer el triplete, o como le llaman ahora, el hat-trick. Quería ser, en un momento determinado, el corredor que primera ocasión ganara en tres ocasiones consecutivas el Maratón de Londres. Y bueno, aquí estaba al frente un corredor portugués, este corredor portugués que también lo vimos en Fukuoka, y detrás vemos ahí a Germán Silva con su uniforme de fila tratando de irse al frente, y detrás viene Eamon Martin. Se están acomodando los corredores al el inicio de esta competencia del Maratón de Londres de 1996. Vemos por ahí también al portugués Domingos Castro, que también tratando de hacer una buena competencia. Excelente. Y bueno, también vemos ahí al otro competidor de Bélgica. También vemos por ahí a Vincent Rousseau, un corredor de pista excelente que ahora está haciendo la transición al maratón. Estamos en el Maratón de Londres del año 1996. Vámonos al frente. En este momento se están acercando al kilómetro, han pasado el medio maratón, y tenemos a la izquierda, tenemos a Paul Evans de Gran Bretaña. Tenemos aquí a Eddie Hellebuck, que se está yendo al frente. El corredor de Bélgica, Eddie Hellebuck, se está yendo al frente, y atrás viene el grupo de competidores donde vienen los mexicanos Germán Silva y Dionisio Cerón. En este momento, con el número 32, tenemos al corredor Jackson Kaviga de Kenia, pero al frente está yendo este corredor de Bélgica. Se trata de Eddie Hellebuck. Atrás viene un grupo de competidores, como 10 competidores, tratando de acercarse a este competidor. Nos acercamos a la marca del kilómetro 25. El corredor de Bélgica al frente se está refrescando. Al parecer, las condiciones climáticas son algo calurosas el día de hoy aquí en Londres, Inglaterra, específicamente el 21 de abril de 1996. Al frente, Eddie Hellebuck, que está alcanzando algunas damas que salieron antes. Viene el keniano Kaviga al frente. Tenemos a Vincent Rousseau de amarillo. También tenemos por ahí al corredor Antonio Serrano de España, ese alto. Tenemos a Paul Evans. Tenemos a Germán Silva. Tenemos a Domingos Castro. Y tenemos a Dionisio Cerón. Con su experiencia tremenda, Dionisio nunca sale al frente, siempre tratando de guardar energía para lanzar un ataque en el momento adecuado. Estamos en las escenas del Maratón de Londres del año
1996, recordándolo aquí en Martes de Fondo de Maratón TV. Para la gente que se pregunta qué maratón es, estamos recordando la carrera legendaria cuando Dionisio Cerón trataba de ganar por tercera ocasión el Maratón de Londres. Al frente Cerón, junto con Vincent Rousseau, siguen alcanzando corredoras de élite que salieron antes. Domingos Castro, el portugués, que corrió 2 años antes allí en Chihuahua. Tenemos por ahí Germán Silva Martínez, tremendo competidor mexicano que acaba de ganar el Maratón de Nueva York en noviembre del 95. En este momento 18 millas, están pasando la marca 18 millas en 1:28 segundos en este momento. Al frente el corredor keniata Ika Biga, también tratando de no perder contacto, tomando su hidratación. Pero al frente tenemos ahí con el número 2 a Vincent Rousseau. Con el número 5 a la derecha tenemos a Domingos Castro, el corredor keniata Ika Biga a la derecha. Y tenemos al español Antonio Serrano, tremendo español. Este corredor número 4 es Antonio Serrano. Detrás viene el corredor británico Paul Evans, que dio tremenda competencia a Germán Silva en Nueva York 95 hace algunos meses. Estamos en el mes de abril y en el 95, en el mes de noviembre, fue el Maratón de Nueva York que ganó Germán Silva. Así que Germán Silva es uno de los favoritos, por eso trae el número 3. En este momento sigue al frente Vincent Rousseau tratando de alcanzar al líder. El promedio por millas, las 5 millas en 4:50. Y las 10 millas en 4:55 el promedio, y ahora la milla 18 van a un promedio de 5:08 por milla, alrededor entre 3 minutos 10 por kilómetro, aproximadamente 15:50 cada 5 kilómetros en este momento. Recuerden que está muy caluroso. A la derecha tenemos al corredor keniato Jackson Kabiga de Kenia. Es un corredor que tiene menos de 20 años y está sorprendiendo a propios extraños porque se está pegando en la parte frontal. Este es Vincent Rousseau, gran corredor de pista, muy animador de grandes competencias en Europa, el de Bélgica. Antonio Serrano, número 4. Domingos Castro, el portugués, Kabiga. Y tenemos a Dionisio Cerón, tranquilo. Y ahí tenemos a Paul Evans, el británico, el mexicano Cerón, muy tranquilo, estudiando a sus opositores, estudiando a sus contrincantes, esperando el mejor momento de lanzar su ataque. Con un colmillo largo y retorcido este Dionisio Cerón, un ganador y sobre todo de muchas competencias. Había ganado Rotterdam en el 93 de manera excelente y también el maratón de Fukuoka en 93. Había corrido también el maratón de Fukuoka en 94 con muy buenos resultados, pero había ganado el maratón de Londres en 94 y 95. Así que Dionisio Cerón muy tranquilo ahí detrás de Eddie Hellebuyck, que ya lo estaban alcanzando en este momento. Y al frente a la derecha tenemos a Hellebuyck de Bélgica, a Rousseau de Bélgica, los dos de Bélgica al frente, y a la izquierda tenemos al corredor keniata Jackson Kabiga. Estamos recordando el Maratón de Londres del año 1996 en la carrera legendaria de ASICS, aquí en Martes de Fondo de Maratón TV. Vámonos más adelante, sigue el grupo compacto, nadie cede, nadie se queda, están tratando de llevar un ritmo, nos acercamos a la marca de los 35 kilómetros, ¿quién será el ganador? 35 kilómetros en el Maratón de Londres, y sigue Vincent Rousseau, el corredor de Bélgica, al frente de la competencia. Ahí tenemos a Domingos Castro, excelente, que estuvo participando aquí en el medio maratón del Oxxo en el 94, su gemelo también Dionisio Castro, corre de manera excelente, pero Domingos fue que tuvo mejores actuaciones a nivel internacional. Voltea Vincent Rousseau, viene Eddie Hellebuyck. Dionisio Cerón se abre por el lado derecho. Ya no vemos allá Germán Silva al frente. Va en la parte posterior Germán Silva, tratando de ahorrar energía. Tenemos al español Serrano detrás del keniata. Este keniano es Jackson Kabiga de Kenia. Menos de 20 años y ya está debutando en maratón. Y parece que va muy fresco. Y en este momento, cuando han pasado a la marca de los 35 kilómetros, el keniano Kabiga dice: vámonos con todo. Y se va el keniata Kabiga al frente. Atrás se ve Dionisio Cerón, siempre estudiando a sus rivales, siempre viendo en qué momento va la debilidad de sus oponentes para lanzar un ataque, muy estudioso del maratón. Este Dionisio Cerón, que llegó a tener en su momento en 1990 el récord mundial de medio maratón allá en Filadelfia, Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos a Vincent Rousseau, Kabiga y Dionisio Cerón en esta toma cerrada.
Eddie Hellebuck con su gorra al revés del lado izquierdo, Dionisio Cerón pegadito lo que viene siendo el cordón, tratando de estudiar a los corredores en la parte frontal. Hemos pasado la marca del kilómetro 35 y estamos en el Maratón de Londres del año 1996, recordando la carrera legendaria de Asics. Atrás tenemos a Germán Silva Martínez, corredor mexicano que ganó el Maratón de Nueva York en 94 y 95 y es uno de los favoritos, la milla 21 en una 44, así que excelente el ritmo. Está pasando en este momento por un arco y está jalando Dionisio Cerón, está lanzando un ataque Dionisio Cerón y parece que solamente el keniata Kabiga, el corredor Jackson Kabiga, se le pega a Dionisio Cerón en este momento cuando el keniata trata de adelantarse al mexicano Dionisio Cerón. Se queda Rousseau, se queda Germán Silva, se queda también Domingos Castro, se queda el español Antonio Serrano y solamente se va el mexicano Dionisio Cerón contra el keniata Jackson Kabiga. Veremos cómo lo hace, no vemos por ahí a Germán Silva. Parece que Germán Silva ha tenido una crisis. Ya viene en la parte posterior Germán Silva batallando, tratando de pegarse nuevamente al frente. Se están adelantando el keniata y el mexicano. Vean el estilo de Dionisio Cerón al lado izquierdo, inconfundible, pasando por esa zona como de adoquín. Pero eso no le impide a Dionisio Cerón seguir con el ritmo tremendo en este Maratón de Londres del año 1996. Cerón se adelanta a Kabiga. Da una serie de vueltas ahí, vuelta a la derecha dentro de este recorrido del Maratón de Londres. Estamos acercando a la parte del mall en este momento. Y en este momento Dionisio Cerón ha lanzado un ataque a las 2 horas de competencia. Se ha despegado de todos los competidores. Y Dionisio Cerón se aproxima rumbo a la meta para hacer el hat-trick. Pero en la parte posterior viene peleando Paul Evans. Viene peleando también Kabiga por el segundo y la tercera posición. Veremos, parece que Vincent Rousseau va en segundo, en tercero sería Kabiga y en cuarto sería Paul Evans. Así que al frente Cerón, en segundo Rousseau, en tercero el keniata Kabiga y en cuarto tenemos a Paul Evans. Vamos a ver la distancia que le lleva el segundo lugar al tercero y al cuarto. Vamos a ver dónde va en este momento Vincent Rousseau. Al frente de Dionisio Cerón lanzó un ataque feroz y se han quedado los demás contrincantes. Aquí tenemos al belga Rousseau tratando de sostener la segunda posición. Parece por el ritmo que le vemos que va a ser imposible que alcance a Dionisio Cerón Bizarro, tremendo corredor mexicano y que en un momento determinado el año anterior en el 95 ganara la medalla de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo allá en Gotemburgo, en Suecia, en el Campeonato Mundial en el Maratón. Vean el estilo de Dionisio Cerón al frente con una fortaleza física tremenda, con un estilo envidiable avanzando en cada zancada y sacándole cada vez más ventaja a sus contrincantes, que es en segundo Vincent Rousseau, en tercero Kabiga y en cuarto venía Paul Evans. 2:02:52 en este momento y parece que Dionisio Cerón se encamina a hacer lo que le llaman el hat-trick, le llaman los ingleses, ganar la competencia en 3 ocasiones consecutivas, pasando la marca ahí de los 40 kilómetros. En este momento Dionisio Cerón se aproxima a la meta, tal parece que no va a haber quien le arranque el triunfo por tercera ocasión consecutiva a Dionisio Cerón, peleando por la tercera y cuarta posición Kabiga con Paul Evans, el británico, Rousseau va en segunda posición, las cámaras británicas siguen al mejor inglés en este momento, Paul Evans peleando por la tercera posición contra el corredor Kabiga. Los últimos 5 kilómetros en 15:07, Dionisio Cerón de México al frente, va a ser el ganador, lleva un ritmo espectacular, lleva un ritmo tremendo el mexicano, con una gran sapiencia, sobre todo con una gran táctica, estuvo analizando a los corredores y lanzó su ataque final, su ataque feroz en el momento indicado y nadie se le pudo pegar a Dionisio Cerón Bizarro. En este momento 2:05 se acerca a la meta y la gente no da crédito, un mexicano va a ganar nuevamente el Maratón de Londres por tercera ocasión consecutiva. 2:06 en este momento, en segundo viene Vincent Rousseau, el de Bélgica, en tercero Kabiga y en cuarto viene Paul Evans, el británico. Vean la gesticulación que va haciendo este competidor Vincent Rousseau, gran corredor de 10.000 metros incursionando en el maratón, pero el día de hoy no pudo con el tremendo ritmo que impuso Dionisio Cerón Bizarro, el mexicano. Allá atrás se ve el Big Ben,
tremendo, tremendo ícono allá de lo que es la cultura inglesa. Y en este momento Dionisio Cerón se aproxima a la meta, estamos muy cerca de la meta. El mexicano Dionisio Cerón, con su tremendo estilo, se aproxima a ganar nuevamente el Maratón de Londres del año 1996, haciendo alusión a su número uno y sobre todo demostrando por qué le dieron el número uno. Dionisio Cerón, muy tranquilo, sobre todo con perfecta concentración, se aproxima a la meta para proclamarse campeón de este Maratón de Londres. Vean la tremenda concentración, parece que no va muy agitado, parece que no va batallando mucho con este tremendo ritmo, va en perfecto control. Estamos ya en las rectas finales. Vemos allá a Vincent Rousseau, vemos a Paul Emmons y a Caviga, y vemos que en quinta posición viene el español Antonio Serrano. Allá se ve Antonio Serrano en la parte posterior. 2:08 en este momento. Dionisio Cerón se aproxima a la meta, el mexicano. Va a ganar Londres por tercera ocasión, para que la gente aprenda, para que las nuevas generaciones vean cómo lo hacían los mexicanos. En esta ocasión, Dionisio Cerón ganando el Maratón de Londres. Las cámaras británicas seguían a Paul Evans, el mejor británico, peleando la tercera posición con Jackson Kaviga de Kenia. Y en este momento el británico se adelantaba un poco al keniata. Vienen completamente agotados los dos competidores, tanto el africano como el inglés. Pero al frente de Dionisio Cerón lleva un ritmo espectacular. Se aproximan solamente las últimas vueltas. Va a dar aquí una vuelta a la derecha Dionisio Cerón. 2:08:41, 2:08:42. El tremendo corredor mexicano, el corredor del Estado de México, en este momento dando vuelta a la derecha. Se aproxima a la meta. Solamente le faltará otra vuelta a la derecha y se enfilará a lo que es la meta final de este Maratón de Londres del año 1996, porque las nuevas generaciones deben de aprender cómo lo hacían los corredores de antaño. Tremendo corredor que teníamos, Dionisio Cerón Bizarro, aproximándose a la meta aquí en el Maratón de Londres de 1996. Voltea para cerciorarse, sabe que no viene nadie, una bandera de México se vio por ahí. Dionisio Cerón va a ser el ganador, está en este momento ya, siente seguro lo que es la victoria y va a empezar a celebrar Dionisio Cerón. Esta toma espectacular para que vean la recta final del Maratón de Londres. Empieza a levantar los brazos en señal de victoria. Si baja las 2:10, será acreedor a un bono especial, pero no le interesa el tiempo, viene disfrutando el triunfo. Por tercera ocasión, un mexicano gana el Maratón de Londres. 2:09:48, 2:09:49, los comentaristas dicen que acelere para que gane el bono abajo de 2:10, pero Cerón viene disfrutando el triunfo, viene disfrutándolo el mexicano. 2:09:59, llega en 2:10:01, tremendo triunfo del mexicano Dionisio Cerón, quien previamente había dicho que se había preparado no tan bien como en otras ocasiones, pero se sintió de manera excelente en esta competencia y alcanza la primera posición con 2:10:01, aunque oficialmente terminaría con 2:10:00. Vincent Rousseau, el corredor de Bélgica, llegando unos segundos atrás, cerrando en 2:10:26. Vincent Rousseau, completamente desfallecido el belga. Vamos a ver, en tercera viene Paul Evans, se adelantó finalmente al keniata Paul Evans, llegando en tercera posición el corredor británico en 2:10:40. Caviga, 2:10:43. En quinto viene el español Antonio Serrano. Ahí viene Antonio Serrano. Nos avisan que Germán Silva se fue hasta la posición número 11. Germán Silva hasta la posición 11. Está llegando ahí este corredor Antonio Serrano de España. 2:10:55.